El programa de revinculación familiar cuenta con 4 fases distintas, dado que no todas las familias llegan con la misma situación o grado de conflicto. Por ello, llevamos a cabo el proceso de entrevista diagnóstica para poder identificar la fase indicada. El proceso de entrevista diagnóstica tiene la finalidad de recolectar información de manera directa con las familias, así como observar la interacción familiar a través de un encuentro y advertir y reconocer indicadores que favorezcan o no la instrumentación al programa. En los casos en donde se detecte durante el proceso de entrevista diagnóstica que las familias radican fuera del área metropolitana o alguna de las partes vive fuera del país, donde se les dificulte venir a esta sede a llevar a cabo las convivencias, se va a sugerir que las mismas se lleven a cabo a través de la videollamada. Esto con la finalidad de promover y facilitar las convivencias parentofiliales. El único requisito que se les pide a las familias es contar con aparatos electrónicos como computadoras y/o celulares con conexión a internet para que ingresen a la plataforma. También que se conecten en espacios adecuados para llevar a cabo la interacción, que es de 20 minutos. Si a través del proceso de entrevista diagnóstica se advierte que existen las condiciones para llevar a cabo las convivencias para el beneficio y sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, se va a canalizar las convivencias a la fase indicada. En esta sede Niños Héroes llevamos a cabo la fase 1, aprendizaje formal. Su finalidad está trabajar en la reconstrucción o revinculación de las niñas, niños, adolescentes con las o los convivientes, así como también se va a trabajar durante las convivencias con las habilidades parentales. La o el facilitador a cargo va a realizar pláticas asistidas con las familias para dar retroalimentación y así poder transitar a las siguientes fases. Su temporalidad de fase 1 es de 3 meses y la duración de las convivencias es de 1 hora. Cabe mencionar que en los 3 servicios que se llevan a cabo aquí en esta sede Niños Héroes, el proceso de entrevista diagnóstica, videollamadas y fase 1, aprendizaje formal, se realiza un análisis de la dinámica familiar en donde se envía un informe con las recomendaciones pertinentes a la autoridad jurisdiccional.